Días. Buenos días. Muy buenos días, buenas tardes ya. Son la... es la una menos cuarto pasadas. Estamos en rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Esta nueva comparecencia la protagonizan hoy el doctor Fernando Simón, es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, junto a él María José Rayo, la Secretaria General de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa, y el comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, así como el director operativo de la Guardia Civil, el Teniente General Laurentino Ceña. Del Ministerio del Interior. Comenzamos con la comparecencia de hoy con datos ya actualizados de las 12 del mediodía. Toma la palabra Fernando Simón. Hola, buenos días a todos. Volvemos a la rutina. Eh, los datos de hoy nos indican algunas variaciones respecto a los de ayer, pero como siempre hay que valorarlos con cuidado y tenemos que continuar valorando tendencias más que datos puntuales. A día de hoy tenemos registrados 28.572 casos en toda España, lo que representa un incremento de 3.646. Recuerden que eh, los casos son los casos que se detectan, que el número total de casos en la población obviamente es diferente y probablemente superior a esto, pero esto nos permite tener cierta estabilidad para valorar las evoluciones. De estos 28.572 casos, hasta ahora se han hospitalizado 15.554, eh, de los cuales 1.785 se han ingresado en UCIS. Han fallecido, desgraciadamente, 1.720 personas debidas al coronavirus. Y se han curado, este es un dato esperanzador, se han curado ya 2.575 personas que han sido dadas de alta de los hospitales. Otro dato que sí que nos tiene que preocupar y que además afecta a uno de los grupos más implicados en la respuesta es el número de profesionales sanitarios afectados, que hasta ahora son 3.475, que representan más del 10% del total de los casos, lo cual es un dato obviamente a considerar desde el punto de vista de la respuesta. Eh, la evolución de los datos sigue siendo similar a de los últimos días, con sus pequeñas variaciones, que luego interpretaremos cuando eh, hayamos dado, dado, dado los datos crudos los diferentes miembros del Comité Técnico, eh, pero que sí que es cierto que la evolución no sabemos muy bien si va a ser eh, mucho más larga, pero desde luego no está empeorando respecto a los días anteriores. Eh, y sin más, eh, voy a cederles ya la palabra a mis compañeros del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, eh, empezando por el general del aire Miguel Villarroya. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo podría empezar otra vez diciendo que hoy también es lunes, pero no lo voy a hacer. ¿eh? Lo que quería evidenciar con esa frasecita era simplemente que estamos manteniendo el esfuerzo continuado. Todos los días las Fuerzas Armadas, junto a las otras instituciones del Estado, están trabajando por la superación de esta crisis. Simplemente hay que mantener el esfuerzo, ese es el mensaje que quiero dar. Eh, esto es una carrera de fondo y, pues, eh, todavía no vemos el fin, pero estamos manteniendo el esfuerzo y tenemos la capacidad. Eh, para el día de hoy tenemos que el despliegue de las unidades de todos los mandos componentes se ha aumentado ligeramente. Hoy tenemos 2.850 efectivos en la calle, en 100, 129 localidades. Estamos en algunos sitios de una forma ya más o menos permanente de, y los voy a pasar a relatar, que es el mantenimiento diario en el campamento de emergencia que hay en Ifema en Madrid, el apoyo al establecimiento de un campamento de emergencia también en la Fira de Barcelona, despliegue de apoyo a la seguridad de las centrales nucleares eh, que ya son consabidas, apoyo a la autoridad portuaria en Melilla con personal sanitario para apoyo en la difusión de información y triaje, apoyo en la gestión de la unidad de triaje del Hospital de Oviedo, asistencia a un centro de acogida en León con apoyo sanitario, apoyo al campamento de emergencia en unas instalaciones deportivas de las afueras de la ciudad de Cádiz con asistencia sanitaria, apoyo en el Polideportivo La Libertad de Ceuta y el apoyo a un centro de acogida en Las Palmas de Gran Canaria. Como novedad, seguiremos haciendo hoy eh, el apoyo a la desinfección de numerosas instalaciones de diversos servicios esenciales y quiero destacar eh, entre ellas que hoy se hará eh, presencia en 21 residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, que junto a las nueve que se hicieron ayer suman un total de 30 de, de todas. Eh, seguiremos también con el apoyo a la desinfección en los aeropuertos de Barcelona, Málaga, Las Palmas, Corrección, Gran Canaria y Alicante y en los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón. También estamos ya efectuando el traslado de pacientes entre hospitales y hoteles medicalizados en Madrid. Se está apoyando con servicios de discrecionales el transporte del Banco de Alimentos de Madrid y también la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en la localidad de Cartagena. Somos 47 millones de españoles, 47 millones de soldados que tenemos una misión, ganarle al virus. ¿Y cómo? Evitando los contagios. Debemos seguir en guardia siendo responsables con aislamiento y medidas de higiene, con la certeza de que cada pequeño gesto salva vidas y vienen días duros. Por último, me gustaría agradecer de corazón el esfuerzo que estamos haciendo todos los colectivos y, como jefe de Estado Mayor de la Defensa, transmitirles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que me siento muy orgulloso de cómo se están comportando. Y a todos los españoles, un mensaje de confianza y esperanza, porque lo vamos a lograr todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra ahora a don José Ángel González, comisario principal del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quisiera empezar agradeciéndoles, como siempre, su colaboración. Yo creo que cada día que pasa estamos más concienciados, sabemos que nos jugamos mucho y yo creo que estamos remando ahora mismo todos en la misma dirección. En el día de ayer se produjeron 64 detenciones por desobediencia. Esto no es un dato malo porque dijimos que la curva era ascendente, sin embargo, ahora mismo se ha estancado. Y e hicimos 23.238 actas también por desobediencia. En relación a las fronteras con Francia y Portugal, como los ya les voy diciendo estos días, la situación está completamente normalizada. Ayer solamente hubo 345 denegaciones de entrada y se eh, controlaron 3000 vehículos, que eso se ha reducido un 42% desde que se inició entró en vigor el real decreto. Quisiera darles un consejo ...en estos momentos para las compras por internet. Ya saben que en estos días se incrementan estas compras. Extremen las medidas de seguridad... ...y eh, en las compras utilizando siempre los consejos que tendrán... ...desde arroba desde policía y arroba policía nacional... ...que continuamente les facilitamos. Por último, la lucha contra el virus es lo más importante. No perdamos el tiempo en otras batallas. Toda nuestra atención debe estar en nuestro principal objetivo, derrotar al virus. Esta semana va a ser crítica de incidencia del virus, según nos dicen las autoridades sanitarias. Por ello, quiero recordarles que 68.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional, desplegados en toda la geografía española, estarán siempre para ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le pasamos la palabra al teniente general Laurentino Ceña, también del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Senador. Buenas tardes. En este domingo atípico quería destacar la solidaridad entre los ciudadanos. Quería hablar de esa microsolidaridad que hay entre los vecinos de un inmueble cuando alguien se preocupa por ese vecino que está solo o tiene impedimentos para poder atender sus necesidades. Quería también destacar la solidaridad que particulares y empresas tienen cuando ponen a disposición de sanidad sus recursos, sus instalaciones y también la solidaridad que siguen teniendo organizaciones asistenciales que siguen atendiendo a los, más a los más necesitados. Desde la Guardia Civil también aportamos nuestro granito de arena de solidaridad y especialmente la ejercemos en los territorios de los que somos responsables de seguridad ciudadana. Territorios muchas veces alejados, poblaciones pequeñas que tiene menos servicios, ahí es donde procuramos que nuestros servicios asistenciales sean percibidos por la sociedad. En esa línea, durante el día de ayer, más de 500 reuniones con autoridades locales, con entidades sanitarias, con residencias de ancianos, nos permiten conocer lo que ocurre y también hacer ver que estamos a su disposición para lo que necesiten. Tenemos que garantizar que los servicios esenciales y la asistencia a las personas siga funcionando en todos los territorios. Pero no debemos de olvidar que debemos de seguir velando con firmeza por el cumplimiento riguroso de las normas para la lucha contra el coronavirus y evitar acciones claramente insolidarias que, nos dan, que dan lugar a que tengamos que proceder incluso a detenciones de personas por delitos de desobediencia a la autoridad. En el día de ayer, en nuestra demarcación, han sido 18 los detenidos y 3.400 las actas levantadas por incumplimiento de las restricciones. En total, desde que ha comenzado las, la lucha, las restricciones de movilidad, son 14.785 las actas levantadas por incumplimiento de esas normas. Si focalizamos nuestra actuación en estos tres últimos días en lo que se refiere al control de tráfico en las vías interurbanas para comprobar la limitación de los movimientos no necesarios, durante estos tres últimos días han sido 2332 las denuncias efectuadas por incumplimiento de las limitaciones de movimiento. Y concluyo. En estos dos momentos la Guardia Civil Quiere seguir siendo ese pronóstico feliz para el afligido que reza en nuestra cartilla. Pero no duden, no tengan la menor duda, que vigilaremos las medidas necesarias para que la población respete las limitaciones de movimiento. Y lo haremos con firmeza. Pues de ello va a depender la seguridad y el futuro de muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente General. Le pasamos la palabra a doña María José Rayo, Secretaria General de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de los datos de movilidad eh, del día de ayer y del viernes, en función de los datos y de aclarando a qué periodo me estoy refiriendo. En el caso de la utilización de los servicios de cercanías, en todos los núcleos de cercanías de España se mantiene por debajo del 12%. Y es de destacar a unos eh, núcleos específicos en los que la utilización es menor del 5%. Estoy hablando de, de Valencia, de Murcia, de Bilbao, de San Sebastián. Desde luego, núcleos en los, eh, perdón, en los que la movilidad de, de, en cercanías se ha reducido muchísimo. También es destacable, eh, lo hemos ido viendo día a día, pero cómo ha ido reduciéndose la utilización a lo largo de la semana. Y hay algunos núcleos de cercanías en los que esta reducción es especialmente significativa. Por ejemplo, en Sevilla eh, empezó el lunes pasado con un nivel de utilización del 52% respecto a un día normal, que ya es una utilización baja, pero ha acabado la semana con una utilización de menos del 10%. Desde luego, es un esfuerzo por parte de toda la población a cumplir esas obligaciones de confinamiento y lo estamos viendo día a día. En cuanto a los servicios de media y larga distancia, incluyendo los servicios de AVE de, de Renfe, y pese a que Renfe ha reducido ya su oferta en, en un 50% tal y como marcaba la, la normativa, los niveles de utilización están todos en toda España en, en menos del 10%. Concretamente en el corredor este hacia Valencia y Murcia está en el entorno del 6,9% en el corredor mediterráneo, en un valor inferior al 4% de ocupación de los trenes, en el corredor nordeste, en, en digamos, Barcelona y la frontera, en torno al 6%, corredor norte, 8%, la verdad es que son cifras que también demuestran un gran compromiso por parte de toda la sociedad española en esa necesidad de reducir la movilidad. Eh, también la los, datos, los billetes vendidos para los próximos días hacen prever que estos niveles de ocupación de los servicios ferroviarios se van a mantener en niveles muy, muy bajos. En cuanto al transporte en autobús de larga distancia, se mantiene en un parámetro similar al día de ayer, un 94% menos de lo que hubiera sido un día equivalente del año anterior. Y eh, también si comparamos los usuarios de principios de la semana con los de final de la semana, vemos que también han caído en un 63%. En el transporte aéreo, el número de operaciones de, en la red de AENA durante el día de ayer se ha reducido un 72% respecto al día anterior. También en este caso vamos viendo que día a día se van reduciendo las operaciones de transporte aéreo. Y en cuanto al ámbito del movimiento de vehículos, vehículos ligeros en la red de carreteras del Estado, dato que no había dado hasta el momento, se mantiene en el entorno de un 70% inferior a lo que viene siendo un día habitual equivalente del año anterior. Este porcentaje es más o menos estable en toda España, tanto en los entornos urbanos. En Madrid está en menos del 70%, Barcelona el 68%, Sevilla un poquito más alto, el 81%, como ejemplos, y también en los grandes ejes, en los grandes ejes de comunicaciones, de las eh, autovías eh, que conectan los principales núcleos de nuestro país. Aquí sí que es muy importante eh, tratar de reducir cuanto, lo más posible esta movilidad de vehículos eh, pesados y de ahí la importancia de los controles que están haciendo Guardia Civil y, y Policía. Por último, indicar que el transporte de vehículos pesados, que es muy relevante para mm, garantizar el abastecimiento eh, que todos necesitamos, se mantiene en un nivel de un 22% inferior del día equivalente del año pasado. Es una cifra menor, todos entendemos que estamos en una situación extraordinaria, pero muy por encima, por supuesto, de la de los vehículos pesados, lo que nos hace pensar que no vamos a tener problemas de abastecimiento. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María José. Eh, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña valoración de, de la situación que estamos viendo hasta ahora. Eh, creo que nos van a poner en la pantalla. Eh, uno de los, de los enlaces que se pueden ver desde la página web del Ministerio de Sanidad, se pueden ver estos datos de evolución en el que vemos eh, unas gráficas a la derecha que van la evolución de los nuevos casos notificados y luego vemos el mapa que ya hemos comentado alguna vez en el que el objetivo es conseguir que esa incidencia de los últimos 14 días vaya bajando para las zonas más oscuras y no suba para el resto de las comunidades. Desgraciadamente sabemos... Que hay varias comunidades en las que va a seguir subiendo, pero sí que tenemos la esperanza de que, desde luego, no llegue al nivel de azul oscuro que hay en las zonas más afectadas en este momento y que progresivamente baje. Sin embargo, a la derecha verán la evolución de los, de los nuevos casos. La gráfica de la derecha abajo eh, parece mostrar un descenso del, respecto a ayer, es un descenso importante respecto a ayer de un 26%. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo. Eh, cuando se dan datos, hay que primero saber a qué se refieren. Estamos hablando de datos de notificación. No sabemos cuándo se infectaron estas personas. Estamos hablando de datos que eh, se refieren a una definición de caso concreta. No estamos hablando del total de posibles infectados que haya en, en el territorio español, porque los infectados que no tienen síntomas o los infectados que tienen síntomas tan leves que no acuden al sistema, no son detectables, por lo tanto estamos hablando de un grupo de personas muy concreto que probablemente da más estabilidad a los datos, pero la notificación no va pareja a la transmisión, hay un cierto retraso. En este sentido, esos, esas variaciones en la notificación que se ven en esa gráfica eh, no son tampoco homogéneas en las comunidades autónomas y van cambiando día a día. Si me puede poner, ahí está, hay otra gráfica en la que pueden ver la variabilidad de esas variaciones. En los datos diarios por comunidad autónoma. Entre ayer y hoy, ese 13% de incremento que hemos observado, que como decía, es un 26% menor que el que observamos ayer, ha sido muy diferente en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas en donde ha habido un incremento importante y comunidades autónomas donde ha habido un descenso importante. No porque haya menos transmisión. Es posible que haya menos transmisión, pero hay muchos artefactos asociados a los periodos que se tarda en ir al médico, en hacer el diagnóstico y en notificar que pueden suponer estas variaciones diarias. Por, por eso insistimos cada día que hay que evaluar con mucha precaución los datos que se van dando. Dicho esto, sí que es cierto que en, las, en la última semana la tendencia general hace una pequeña inflexión a la estabilización de, las, de, las, eh, de, la, de la incidencia, la, trans, la estabilización del número de nuevos casos. Y esto, bueno, puede dar alguna esperanza, pero tenemos que ser todavía muy prudentes. En este sentido, también creo que es importante entender el impacto de las medidas que se están implementando. Las medidas que se están implementando tienen como objetivo conseguir, como se decimos todos ya, eh, doblar la curva, hacer que se estabilice y posteriormente baje hacia abajo. Eso se consigue evitando la transmisión y, por lo tanto, evitando los contactos efectivos. Obviamente, estar a 50 metros de alguien no es un contacto de riesgo, estar a menos de dos metros lo es. Esto es importante mantenerlo y es importante conseguirlo por dos razones. Primero porque es la única forma de evitar esos contactos, la higiene, la, la etiqueta respiratoria, evitar los contagios, quedarse en casa y cumplir. Es la única forma de conseguir doblar esa curva. Pero además porque nuestra situación social y nacional es diferente a la de otras zonas. Eh, si se fijan, por ejemplo, en China, eh, lo que se hizo fue aislar fundamentalmente primero una ciudad de 11 millones de habitantes. Es decir, menos del 1% de la población de ese país. Y posteriormente una provincia con eh, 60 millones de habitantes, que es menos del 4% de la población de ese país. Y había 32 provincias más alrededor capaces de apoyarla, abastecer y mantener de la forma adecuada a la población de esa provincia. En Europa las cosas no funcionan igual. En Europa tenemos países mucho más pequeños. De hecho, España no llega nada más que al 66% de la población poco más, 70% de la población de esa provincia que se aisló en China. Y si España se aísla, que es de hecho lo que hemos hecho, eh, no va a haber otros países que nos ayuden. Tenemos que conseguir entre todos dar ese apoyo social que el resto de las provincias de China dieron a Wuhan. Tenemos que tener cuidado a la hora de eh, valorar nuevas medidas cuando las que tenemos son ya muy, muy restrictivas. Son eh, medidas que nos permiten mantener el nivel de funcionamiento de la sociedad lo suficiente para que no haya problemas socioeconómicos graves que generen una crisis mayor incluso que la del coronavirus, pero al mismo tiempo son medidas que si no aplicamos correctamente no van a tener el efecto deseado. Y en España no tenemos alternativas como la que pudieron tener en China. Eh, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la importancia de mantener esas medidas. Estamos acercándonos. Al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Eh, los modelos indican que no estamos muy lejos, pero, pero relajar las medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar. Y tenemos que ser muy cuidadosos con conseguir implementarlas bien y el tiempo necesario. Eh, dicho eso, me gustaría también pasar a a una explicación de mi ausencia ayer que yo sé que ha, que ha levantado algunos revuelos ayer día como explicaron eh, por la noche del viernes tuve un, un cuadro de tos que ya saben con, con la garganta que tengo habitualmente tengo una cierta tos pero la de ese viernes fue mucho mayor y por si acaso dado que soy actualmente quizás de las personas que más contacto social tiene en españa en estos momentos desgraciadamente puede que sea yo eh, se consideró que era importante valorar si podía ser una persona de riesgo, de alto riesgo o no. Yo entiendo que eh, no es agradable para personas que están esperando su prueba dos, tres, cuatro días o incluso más, eh, ver que a lo mejor personas como yo eh, tienen resultados inmediatamente. Y, y esto lo digo y lo siento y en concreto eh, me dirijo a una compañera del Ministerio de Sanidad que alguna vez hemos hablado de este este problema asociado a familiares suyos eh, no es lo que a mí me gusta a mí me gusta que los derechos sean iguales para todos eh, me gusta que si hay pruebas sean para todos pero es cierto que en la situación actual entiendo que, que algunos grupos concretos de profesionales que tienen que garantizar la respuesta puedan estar sujetos a, a digamos situaciones especiales también, que eh, hagan que, por ejemplo, en este caso a mí me hayan tenido que hacer la prueba eh, con cierta rapidez para evitar riesgos a grupos que tienen que garantizar el que todos podamos salir de esto. Ya digo que no es lo que a mí más ilusión me hace que pase, pero que entiendo que en estas situaciones es como tiene que ser. Ya para terminar, antes de pasar a las preguntas, eh, estamos ya empezando casi la segunda semana. Como he comentado, es el momento clave. Eh, yo no sé si los demás lo harán. Yo esta noche, no. esté donde esté, saldré a aplaudir por todos. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. Al doctor Fernando Simón le pregunta la revista del sector Redacción Médica. 70 científicos españoles han puesto el próximo miércoles como fecha para el colapso del sistema sanitario. ¿Qué opinión le merece esta previsión? Y añade: ¿nos puede facilitar algún dato actualizado del número de profesionales sanitarios contagiados? En la rueda de prensa de ayer, la directora de la Agencia Española de Medicamentos se refirió a un posible tratamiento preventivo para personal sanitario. ¿Puede ampliar información? Bueno, eh, respecto a la modelización que han hecho estos, eh, en la que se basan este grupo de científicos, que desde luego son científicos de muy alto nivel, eh, pero sí que me consta que eh, ha habido otros grupos de científicos que obviamente han planteado eh, escenarios diferentes. No es. No es fácil eh, acertar con los modelos eh, en cuándo se van a producir los hitos en la evolución de la epidemia. Y no es fácil por una razón, porque la evolución de los datos que estamos observando, como he dicho antes, se basa en datos notificados. Eh, tenemos ya prácticamente hecho un análisis con otras variables que nos aproximan mucho más a la realidad. Los, el colapso del sistema no depende tanto de la incidencia real de la epidemia. Que probablemente empezará a descender antes del colapso sanitario, si es que este se produjera, porque aun cuando baje la incidencia, el sistema sanitario seguirá ingresando a los nuevos pacientes. Sabemos que la estancia, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, que es el punto más crítico que tenemos, no es de los 10 a 14 días de evolución de un cuadro normal de infección por coronavirus, sino que llegan a estar hasta 28 días, con lo cual hay un acúmulo de pacientes mayor. Si estamos pensando que el punto álgido, el día con mayor transmisión a partir del cual empezamos a descender, se va a producir a lo largo de esta semana, el punto crítico para las unidades de cuidados intensivos se producirá con entre una y dos semanas de retraso, que será cuando se vayan acumulando los que todavía no han salido con los nuevos que van entrando. Por lo tanto, yo creo que aquí eh, posiblemente habrá que... Eh, rehacer los modelos en los que se basan con los datos más actualizados para poder ajustarlos. En España, afortunadamente, además, afortunadamente es una palabra un poco curiosa en estas situaciones, tenemos una, una epidemia que va evolucionando en diferentes velocidades en diferentes áreas. Eh, no podemos considerar que la saturación se vaya a producir a la vez en todas partes y, afortunadamente, tenemos un sistema de solidaridad que permite la movilidad de recursos entre unas áreas y otras. Si todos los pacientes que tienen que ir a la UCI, por ejemplo, se dieran al mismo tiempo, obviamente tendríamos un colapso sanitario nosotros, como cualquier país del mundo, incluido China. Si estos pacientes se van extendiendo a lo largo del tiempo, como parece que está siendo y que va a ser, tenemos una opción. Es cierto que va a haber un estrés y un, y un, un problema en algunos, en algunos puntos concretos y que la presión sobre el sistema va a ser muy alta en muchos puntos. Pero sí que es cierto que con las modelizaciones actuales y que estamos cerrando ahora cada vez con datos mejores, eh, este colapso del que habla este grupo probablemente se puede producir en algunos puntos, pero no será generalizado y probablemente la extensión en el tiempo facilitará que lo podamos controlar. En relación con la pregunta reiterada del número de casos de personal sí, sanitario. Perdón infectado y tratamientos posibles? Sí, eran, como me extendió tanto en la primera respuesta, se me habían olvidado las, las otras dos. Ahora mismo tenemos 3.475 profesionales sanitarios infectados, que son eh, alrededor del 12% del total de los casos. Eso es un problema importante para un sistema sanitario. Eh, entendemos que son, obviamente, el, el grupo poblacional de mayor riesgo eh, y eso es, es obvio y tenemos que asumirlo. Yo creo que en esta... En esta epidemia se están poniendo de manifiesto eh, algunas consideraciones sobre, digamos, los grupos de, entre comillas, héroes que tenemos en nuestra, en nuestra sociedad. Tenemos héroes que lo vienen demostrando durante años: tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos eh, grupos que nos han estado demostrando durante años, eh, que son grupos que sostienen a base de un esfuerzo a veces poco valorado eh, en muchos aspectos de la sociedad y ahora estamos viendo que tenemos otro grupo de héroes que normalmente está mucho más callado, que normalmente actúa más en la sombra porque lo entendemos como una rutina del funcionamiento diario, pero que ahora mismo están demostrando que se exponen y que dan todo por conseguir que esta enfermedad se controle y desgraciadamente tiene sus consecuencias para ellos. Eh, yo creo que ahora mismo el, el esfuerzo que están haciendo hay que reconocerlo constantemente. Y en cuanto a los tratamientos profilácticos, hay algunos tratamientos que se han valorado en, en otros países, fundamentalmente en China, que es donde más casos han tenido y por lo tanto más fácil es valorarlo, y que se están empezando a valorar en otros como en Italia. Estos estudios en algunos tratamientos profilácticos demuestran alguna eficacia en alguno de ellos. Hay uno que es un medicamento muy corriente, que se utiliza eh, para otras patologías, pero que en estos momentos no está tan disponible, precisamente porque estos estudios que muestran que podría tener algún efecto hace que todo el mundo esté acaparando este medicamento. De todas formas, en España se está teniendo ahora mismo una disponibilidad y se plantea la posibilidad, ya se está utilizando de hecho, como posible reducción de riesgo en profesionales sanitarios. Pero hay que tomarlo con mucho cuidado. No está demostrado que lo reduzca completamente, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que puede reducir de alguna manera ese riesgo y se está ya procediendo a ello. Hablaba del personal sanitario y Radio Nacional pregunta sobre el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha confirmado el ministro Grande Marlasca que el porcentaje de afectados es mayor entre la Policía y la Guardia Civil por sus funciones de mayor riesgo. ¿Qué piensan hacer para reducirlo? ¿Por qué hay aún agentes que están en la calle sin medidas de protección adecuadas? Bueno, el... todos los agentes que están en la calle disponen del kit oportuno para la protección. Además, eh, tienen unas instrucciones de empleo, dependiendo del tipo de misión que hagan, de la distancia a la cual interactúen con el ciudadano, de los riesgos aparentes del ciudadano. Con lo cual, incluso dentro de estas normas de empleo, se contempla que si se observa que el propio ciudadano sobre el que actúan tiene algún síntoma, poder proporcionarle también una mascarilla al ciudadano. Con lo cual, Está claro que se dispone de esos medios. Ha habido también una cierta presión por parte de algunos agentes de poder utilizar ellos sus medios de protección. Se han dado instrucciones para que el que lo quiera usar, siempre y cuando sea algo de aspecto razonable, pues que se emplee sin mayor problema. En cuanto a la afectación, bueno, pues somos un colectivo que está en la calle. Y que estamos interactuando con los ciudadanos. No cabe duda de que nuestros riesgos son mayores que los que están en casa. Y en cuanto a los agentes que hay el menor riesgo o la menor posibilidad por sus síntomas de que puedan haber contraído la enfermedad, pues de forma preventiva se pasan a sus domicilios, donde quedan en cuarentena, a la espera de que se pueda hacer las pruebas correspondientes. Pues así. Bien, por parte de la Policía Nacional, ya hace una semana se publicó eh, lo que llamamos plan de acción de cómo comportarse ante el, ante el virus. Ahí se marcan las pautas para todos los policías, para todas las intervenciones, qué, se, qué, qué material se tiene que poner en cada una de esas circunstancias. Y, y está eh, relación con detenidos, relación con personas infectadas. Ahí marca las pautas de qué material de, de protección se tiene que poner y qué es lo que tienen que hacer. La pregunta que nos hace, por pues lo mismo que dice el general, eh, estamos 20.000 policías diariamente en la calle interactuando con mucha gente y es lógico que, que, que haya más infectados. Nosotros somos los primeros que intentamos eh, que sea lo primero y lo más importante para nosotros la salud de, de, de nuestros policías. Un par de preguntas acumuladas para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Europa Press, pregunta, ¿el ejército ha realizado ya labores de desinfección en el País Vasco? Y si no se ha hecho, ¿por qué? Después de haberlo anunciado en varias ocasiones. Y el Grupo Nervión también le pregunta, ¿se está barajando instalar un hospital similar al de IFEMA en la Feria de Muestras de Bilbao, en el BEC de Baracaldo? Bueno, en primer lugar, eh, lo he dicho reiteradamente aquí, nosotros actuamos ahí donde, donde hay peticiones y donde es necesario. Es cierto que en un momento se nos hizo una petición de, de actuar en el aeropuerto de Bilbao. Pero eh, entró una petición mucho más urgente de, de actuar en el hospital de Santander y esa fue lo que hicimos. Eh, previsiones, pues no sé, ya veremos. Eh, en cuanto haya una solicitud y, y entre eh, en la prioridad adecuada, pues eso. También tengan en cuenta que eh, las movilidades están descendiendo de tal forma que las acumulaciones de personas en aquellos sitios que inicialmente lo eran tales como aeropuertos, pues ahora mismo ya no es tan necesario. Y en cuanto a la previsión de instalación de un campamento en la Feria de Muestras de Bilbao, pues desconozco la cuestión. Eh, lo que tiene que tener la, la, eh, los ciudadanos eh, presentes es que nosotros no tenemos la iniciativa en, la, en el montaje de los eh, hospitales de campaña, campamentos como quieran llamarle. Esto pertenecen a las autoridades locales. Nosotros apoyamos allí donde se nos requiera. Si el ayuntamiento de Bilbao o la comunidad autónoma del País Vasco decide montar un campamento y nos pide apoyo, nosotros lo apoyaremos igual que estamos haciendo en cualquier otro lugar. Eh, para el doctor Fernando Simón, el país le pregunta, ¿puede explicar exactamente cómo son los tipos de test que se anunciaron ayer? ¿Cuándo va a comenzar el despliegue y si se van a hacer también en casos leves? ¿Serán harán de anticuerpos a quien haya tenido síntomas para saber la incidencia real? Bueno, yo no soy microbiólogo, pero sí que es verdad que he mirado un poquito los, los test. Son los test que aparentemente lleva una tecnología por debajo eh, relativamente complicada, pero son test que en, en apariencia son muy sencillos. La toma de muestra es similar a la que se está haciendo ahora mismo para las PCRs, pero el uso del, del test es un, un kit que se puede leer con una visualización de unas marcas que aparecen en, en una superficie de, de contacto de la muestra, eh, que nos, que nos da inmediatamente la lectura positivo, negativo o dudoso. Eh, esos test se obtiene el resultado en un tiempo breve, entre 10 y 20 minutos, y se pueden leer en el mismo eh, instante en el que se toma la muestra. Esos test ya han empezado a llegar, empezaron a llegar ayer y se están empezando a distribuir de una forma, digamos, no igual, sino equitativa. Ahora mismo tenemos puntos eh, más calientes que otros y por lo tanto la distribución se tiene que hacer de la forma correcta. Como les indicaron ayer, van a venir eh, suficientes cantidades para hacer a un número importante de la población afectada, eh, tanto en leves como en, como en otros grupos. Pero hay criterios de utilización que a medida que se vaya aumentando la capacidad de hacer pruebas, se tienen que ir cubriendo. Ahora mismo los grupos prioritarios, obviamente, se, van, se ha preparado ya un documento en el cual los grupos prioritarios es conseguir descargar la capacidad de los hospitales y, por lo tanto, los, profesion los profesionales sanitarios y en los hospitales se van a utilizar prioritariamente. Se van a utilizar en un segundo grupo personales de alto riesgo para garantizar que en las, por ejemplo, residencias de ancianos o lugares equivalentes no hay entrada de personas eh, eh, infectadas o no hay infectados y, si los hay, poder separarlos a tiempo antes de que produzcan situaciones graves como las que se han vivido en alguna en alguna de estas eh, de estos centros y luego a partir de ahí se va a empezar a trabajar y cuando digo a partir de ahí me estoy refiriendo a procesos de, de días dos tres cuatro días es decir las cosas en esto del coronavirus van muy muy deprisa se va a continuar trabajando con la totalidad de la población con diferentes objetivos unos conocer la transmisión real que está habiendo en la población y cuánto está afectando la otros identificar los casos eh, positivos para garantizar su aislamiento y no forzar aislamiento dentro de las propias casas a los colectivos o a las personas que sean negativas. Y luego, a partir de ahí, tenemos que plantear nuevas estrategias para las siguientes fases. Eh, no, no hay que dudar en absoluto que esto va a llegar a un punto álgido en un momento, va a empezar a bajar y tendremos que ir progresivamente desescalando las medidas y planteando los riesgos de siguientes olas en otras temporadas si se produjeran. A partir de ahí, los test serológicos, los que son de anticuerpos, los que no valoran si estás infectado actualmente, sino si has desarrollado algún grado de inmunidad contra el virus o si has padecido la enfermedad previamente, esos tests van a empezar a cobrar importancia porque nos darán una idea de la base poblacional que todavía se podría infectar en nuevas olas del virus. Todo esto son eh, planes que se están desarrollando, progresivos, que se tienen que implementar cada uno en el momento adecuado. Eh, no se puede implementar. No tiene sentido implementarlo todo al mismo tiempo, ni nos va a ayudar a implementar fuera de su momento medidas eh, que a lo mejor no tienen ningún sentido ahora. Hay que tener cuidado y aplicarlas cuando se deben de aplicar. Afortunadamente, estamos consiguiendo suficientes tests para toda la población que lo vaya a necesitar. Ayer se mencionó la cifra de 350.000 tests. Se insiste mucho sobre esta cuestión, doctor Simón, el confidencial. Reitera una pregunta. ¿Nos podrán dar más datos de esos 355.000 test que ayer se anunciaron que se había hecho en toda España? Eh, consideran en el confidencial que a la vez que teníamos entendido que se estaban haciendo test principalmente a población con síntomas claros, se puede entender de otra manera y generar cierta confusión. Es lo que comenta también la revista Contexto. ¿Cree eh, aclarada con su respuesta o tiene que añadir algo más sobre esta cuestión? Sí, un simple detalle. Las cifras se dieron ayer. Eh... De hecho, me gustaría hacer un reconocimiento a, al equipo de profesionales que se presentó ayer delante de ustedes, que yo creo que es un efecto colateral muy bueno de, de que yo no pudiera aparecer, el que pudieran ver que tenemos realmente equipos de profesionales de muchísimo nivel, muy potentes, que cuando es necesario, van, o sea, cuando no es necesario, no, que están constantemente dando la cara y que cuando es necesario, además, la dan delante de las, de las cámaras para toda la población. Eh, las, las cifras de test que se estaban haciendo hasta ahora con PCR se dieron ayer entre 15 y 20 mil diarios y todos los test que van llegando ahora, todos estos test rápidos, se van incrementando muchísimo. Eh, las cifras se dieron también ayer. Yo creo que no, no tiene que haber dudas de que vamos a tener suficientes para toda la población. Y como he dicho antes, los test se van a dedicar... Progresivamente en estos dos, tres, cuatro días, para primero solucionar los problemas agudos y a partir de ahí ir atacando todos los problemas poblacionales generales que vamos teniendo. Va a haber test, no, 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 no duden de ello. Tanto de empresas extranjeras que lo están importando como de empresas nacionales que van a producir pronto. Eh, para los responsables de Interior, los directores operativos, Ayer se formuló una pregunta que posiblemente necesite ser complementada con datos de hoy. Era la referente al traslado de grupos de agentes de la UPR de diferentes ciudades de España hasta Algeciras para combatir el tráfico de drogas en autobuses. ¿Tienen nuevos datos acerca de esta cuestión? Sí. Mire, como ya dije ayer, la misión principal, no solamente para la policía, sino yo creo que para todos los españoles ahora, es la lucha contra el virus. Eso no quiere decir que nosotros como policías, servidores públicos no tengamos otra serie de misiones que tenemos que seguir, que tenemos que seguir cumpliendo. Eh, nosotros hemos intentado eh, disminuir todos los traslados que sean posibles, pero hay, unas, hay una serie de, de misiones que son prioritarias, como es la lucha contra la delincuencia organizada, como es la lucha contra el tráfico de drogas, como es la lucha contra los seres humanos. ¿No cree usted que es fácil tomar una decisión para que esos policías se trasladen? ...de un sitio a otro de la geografía española... ...sabemos que en estos momentos... ...todos queremos estar con nuestras familias... ...todos queremos estar con nuestros hijos... ...pero bueno, como he dicho antes... ...somos servidores públicos y nos, debemos, y nos debemos a la sociedad... ...en este sentido sí que quiero decirle... ...que en esta semana, precisamente en la zona... ...en la que hemos desplegado estos... ...estos dos subgrupos de UPR... ...que hemos disminuido, iban a ir tres... ...y hemos disminuido, dos, hemos disminuido a dos... ...en esta zona precisamente eh, se han hecho dos operaciones... En una se han incautado 27 kilos de heroína y en otra tres mujeres que estaban secuestradas y obligadas a prostituirse, pues las hemos, las hemos liberado. Con lo cual le quiero decir que tenemos que seguir luchando contra el virus, pero también sin olvidar que tenemos otra serie de misiones que son fundamentales para nosotros. Vamos concluyendo esta comparecencia. Lanzo, eh, doctor Simón, eh, una última doble pregunta de Lemón. Dado la heterogeneidad de la situación en las UCIs, según las comunidades autónomas, Piensan en trasladar enfermos a comunidades mucho menos afectadas, como por ejemplo podría ser Extremadura, y la tasa de letalidad en Madrid está cerca del 10%. Habiéndose realizado 350.000 test en España, una cifra muy importante, ¿cómo se explica? Bueno, eh, entre, en el sistema sanitario español ahora mismo es prácticamente uno. Es cierto que las comunidades autónomas... Tienen que gestionar los recursos sanitarios, pero eh, se están barajando todas las opciones para dar respuesta a las necesidades asistenciales. Eh, como bien se ha comentado antes, hay opciones que pueden aportar desde, desde Defensa, hay opciones que se están aportando desde otros grupos de la sociedad civil. Eh, se ha hablado de, de hoteles, se ha hablado de... Otras instituciones eh, donde tienen capacidad de albergue, adaptándolas para poder atender a pacientes más o menos graves que permitan desahogar a los hospitales, hay muchas opciones y entre ellas está la del traslado de pacientes entre hospitales, entre hospitales dentro de cada comunidad autónoma y entre comunidades autónomas. Eh, las necesidades específicas se van valorando en cada una de ellas y obviamente si es necesario hacerlo pues se hará. Eso no, no hay ninguna duda. Otra opción también es el traslado de los recursos y no de los pacientes. Y son las diferentes opciones que están ahora mismo sobre la mesa y todas ellas están ya valoradas y lo que hay que hacer es eh, la, según la situación aplicarla más conveniente. Por ese lado yo no creo que haya ningún problema. En cuanto a letalidad, sí, tenemos una letalidad en España ahora mismo del 6%. Como les he dicho muchas veces respecto a los datos, eh, hasta que no tengamos eh, los datos finales de la evolución de cada uno de los pacientes, y eso no va asociado a la evolución de la epidemia, sino a cuánto tardan en curarse, eh, no sabremos cuál es la letalidad total. Es cierto que la letalidad general es del 6%, pero muy variable entre comunidades autónomas y, obviamente, con un peso importante en las dos comunidades en las que la edad media de los pacientes ha sido más alta. Eh, no tenemos claro cómo evolucionar, lo que sí que está claro es que ahora mismo en España, desde hace ya varios días, se están diagnosticando sobre todo los casos con una cierta gravedad. Son aquellos que llegan al nivel hospitalario. A medida que se hagan más y más pruebas a más y más población, igual que va a pasar en cualquier otro país, eh, se, van a hacer, se van a hacer muchos, se van a detectar muchos más pacientes y, obviamente, la letalidad bajará. No puedo decirle más. En los próximos días, que es una frase ya muy manida, vamos a ver cómo evoluciona. Nada más también por nuestra parte. Vamos a concluir aquí esta comparecencia en la que han participado el doctor Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya, y los directores operativos de Policía Nacional y Guardia Civil, José Ángel González y Laurentino Ceña. Le recordamos que cuando finalice la videoconferencia que está manteniendo el presidente del Gobierno con los distintos presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas, el presidente Pedro Sánchez comparecerá ante la opinión pública, también en rueda de prensa telemática, atendiendo a los medios de comunicación. Muchas gracias. gracias.